The view from on top of this church or university. La Antorcha. Todas las casas aquí en Guanajuato, León. Look at this. Como algo como de 100 pasos para arriba, para abajo. What we're doing is pretty much dangerous. I don't advise we do this, but we're in a tunnel in Guanajuato. Y'all Guanajuato, and there's cars coming at us. But fuck it, YOLO. We're doing this YOLO style. Looking from the back. Alright, so right here everybody's telling us to go in to eat. Todos, vamos, vamos todos a comer aquí. They're all waving you in. Yeah. They're all getting my attention here. It's all good though. It's all good. Trabajaba la mina de Valenciana, que es la mina más profunda de Guanajuato. A ella rentaba la casa derecha por una moneda de oro y plata. El papá de ella no le convendría que se casara con él porque él era pobre, sino que se casara con un rico español que fuera de su misma clase. Así se enriquecieran, vivieran felices. Una de las primeras noches sube su papá de ella. A los dos los sorprendió ver besándose de los dos balcones y la regaña. Le dijo que la volvería con el minero, la iba a matar. Ella lo toma como una burla y un regaño. La siguiente noche ya no le dijo nada. Baja muy enojado, tomó una daga que es un cuchillo, sube el balcón y se le enterró por el pecho, mata a su propia hija. Ella alcanza a estirar la mano derecha, el minero se lo toma y le dio el último beso en la palma de la mano. Fue así como se le queda la leyenda del callejón del beso. Ahora dice la leyenda que si traen a su pareja se deben de dar un beso en el tercer escalón donde está pintado de rojo. Si no se lo dan, se tiene de mala suerte, y si se lo dan, tiene señal de buena suerte. Si no traen pareja, no les pasa nada. Acá hay unas clases de besos para las parejas, de besos para las parejas, que la lengua toca la campana. Me asustó. El mexicano con el gallo dentro, pero con serenata. Los árabes saliendo a bien y saliendo a base, triste agarrando las petacas, en el torero oreja cachete y agarrando rabo, y el de la maldita con cualquier güey. El beso del tamal, con un cachito de carne adentro, se lo dejamos de tarea. Esta es la explicación. También hay un dicho que no hagan como la cotorra, que unos cooperan, otros escuchen y se van de gorra. And that's it. That fue la historia del beso, callejón. Todo Guanajuato right here. Pero aquí está un señor de oro. Un niño. Muchacho, whatever. Y acá abajo está la muerte. La calavera, la muerte.
volteate. Aquí en el Poplis. Yeah. Guanajuato capital. Holy shit. Muy bonita ciudad. Venimos de allá abajo. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Entramos ahí a ese templo. Ya al marido. Hasta una boda alcanzamos. El callejón. Estamos. Esa es la plaza que les digo que tiene una fuente de plata. Sí, esa es. Estábamos cerca. Ahí está estaba, el kiosco, ¿no? Y la fuente está. Oh shit. Va a sonar la alarma. Go, go, go. El puy. Las velas necesitan un puto. Córrele que voy a salir. Pues ya está, ya estoy. Ya se apagó la luz. Hay un sensor de movimiento, ¿no? Ya. Yeah. Se siente bien un punto de tenebroso. Ahí, métete, Cera. Cera, métete. Estás en una prisión de... ¿De qué? ¿De la Inquisición? Una prisión de la Inquisición. ¿Te tomo una foto? Ya que la si mataban a la gente, si se llama real de tortura, sí. No, todas. Todas se ven real. Estas sí parecen cargadas. Para bajar la escalera, antes de que usted baje, señorita, no, quería que llegara el responsable. Él es el inquisidor, juez de la Inquisición. Él tiene cara de buenos amigos. Él tiene poder de mandarlos a la cárcel. Acérquense. Por parte de la Iglesia Católica. ¿Ya vieron que tiene cara de buenos amigos? Sí. Y se parece mucho al caballero, mírenlo. Solo le falta la barba. Sí, señor, a usted. Y el dinero. El otro personaje es el marqués, el de cuadro pequeñito, del lado contrario. Suba al escalón, si no, no va a ver, señorita. Ese es el que la construye. Él construye el lugar y lo hace. Escúchame. Un laboratorio minero, el marqués de Rayos. Vamos a bajar la escalera. Escúchame ahora. Que se mueve. Vamos bajando y viendo. Porque en el espejo al bajar, vamos bajando. No way. You could literally hear like movement. Acompáñenos, chicos, porque muchos se quedan atrás. Menos Pérez, uno o dos pasos para acá. Para que no estén tan amontonados. Perfectos. Ustedes todos deben dos pasos para acá. Uno, dos. Todos, que están todos allá. Échenlos. Ahora ya pueden ver mucho mejor, no están tan amontonados como antes. Hola chicos, continuamos. Se llama la rueca caballero o rueda de ahogamiento. A la persona se le amarra, ¿ya vio? Y la tina de abajo se llena con agua de drenaje. ¿En esa época había drenaje? No. Había agua de poza séptica. Casi lo mismo que el drenaje, la diferencia es que es casi puro sólido. ¿Pueden comprender la idea? Sí, sí. Entonces lo que hago es dar la vuelta a la rueca. Y la cabeza hace que la tina... Perdón, al dar la vuelta a la rueca, la cabeza permanece en la tina que contiene el agua de drenaje. Antes de que esté muerto lo saco, y en la parte de afuera le pregunto ahora sí, si quiere confesar el crimen. Si no quiere confesar, ¿qué pasa? Así, hasta que quiera confesar o muera ahogado. Es un aparato de tortura de interrogatorio de muerte. Es un aparato de interrogatorio, como la silla. Todavía ni torturo ni mato, apenas estoy viendo qué hiciste. Ya depende del delito, como la silla. Depende del castigo, ¿se acuerdan que platiqué eso? Y luego, después de que te castigo, para purificar el alma, para mandarte al cielo. A la persona. Te quiero, la mano de las manos, la guillotina. La mano de los pies a la persona. La golpeo y la maltrato. Y la marco con hierro caliente, como actualmente la hacemos al ganado. Pero para terminar con nuestra exhibición, necesito que vean este último. Este es el final. Necesito que le pongan mucha atención aquí. Y necesito un voluntario. ¿Quién se anima? Ok, señor. Lo voy a preguntar al final. ¿Listo? El marqués de Raya, señor, se llamaba Don José Vicente Manuel de Sardamenta y de Gaspi Muñoz Espejo Hernández de Castillo.
en una ruina. Y de los dinerales. Un compañero que está platicando adelante, nosotros también vamos a platicar. Pero también, aquí los minerales en la beta madre aquí de Guanajuato se dan en proporción de 1 a 100. ¿Vale?